Oiga, mi gente, el día de hoy vamos a entrevistar a Ridelfi, ¿verdad? Un chamaquito que yo tengo tiempo viéndolo, ya entienden, en todas las redes sociales. Y el chamaquito tiene una historia épica, una historia chéverísima. El día de hoy él se la va a contar a ustedes y a mí para saber que cuando tú quieres algo, no importa cómo tú te encuentres, ¿me entiendes? Tú lo puedes lograr. Ok. ¿Es el nombre tuyo verdadero? Sí, Richard Ridelfi, el nombre mío. Y tú eres artista urbano, ¿verdad? Sí, sí, de aquí de San Francisco de Macorís. Yo te veo bien, gracias a Dios. Amén, amén, tirando para adelante, manito. Oye, ok, nosotros queremos que tú le cuentes tu historia, ¿me entiendes? Al público. Tú sabes, tú has hecho muchas entrevistas, pero entiendes, tal vez el público mío, ¿entiendes? Tal vez no la conoce, tú sabes, completa. Entonces, yo quiero que tú comiences. ¿Cómo tú quedaste en silla de ruedas? Bueno, eso fue producto de un disparo, una bala perdida. Que yo iba rodando el motor mío y un tipo ahí le algunos tiros, se me pegó a mí uno, me pasó de lado a lado, entró por ahí, salió por ahí. Y nada, quedé postrado en esta silla, una condición física que no me ha limitado, manito. Gracias a Dios. Ok, pero ¿qué tan difícil fue para ti eso al principio? Al principio yo no le paraba mucho, tú me entiendes, porque yo pensaba que iba a volver a caminar, pero ya con el tiempo, sí, cuando me di cuenta que no volví a caminar, ahí sí me fue doliendo, me fui incomodando, me fui, tú sabes, frustrando un poco, pero gracias a Dios y a la música y a mi familia que nunca me dejaron solo y a unos cuantos amigos nunca me dejaron solo tampoco, yo logré superar esta condición y nada, el día de hoy para mí esto es normal, yo soy igual que tú, igual que cualquiera. Aquí también tenemos a la familia musical, que es lo que es mío. Tranquilo. Activo. Tú eres de lo del full. De lo del full, siempre activo con el loco, apoyándolo. Esa es la actitud, esa es la actitud. Pana, entonces, tú dices que para ti ya no es difícil estar así. No, no, incluso yo hasta en mi carro ando normal, como cualquiera. Yo monto motores, me decían que montas son cuatrimotos, yo me monto normal. Me he montado hasta en pasola con un pan adelante que me baje los pies cuando yo le diga, voy a frenar. Yo no le paro a nada, manito. Yo tiré para adelante. Ok. También yo he visto, no sé, tú me corriges, ¿entiendes? Si no es cierto, que tú hiciste como una caminata una vez. Sí, 140 kilómetros de San Francisco de Macorís, el parquecito Los Mártires, hasta la presidencia de la República Dominicana. Nos recibió la viceministra Alejandrina Liriano. Y eso fue protesta en contra de la violencia a la mujer, tú me entiendes, porque estaba matando muchas mujeres en ese año. Más de 80 mujeres llevaban producto de la violencia, tú sabes, de los hombres matando a su esposa y a la novia y cosas así. Y nosotros decidimos alzar la voz en ese tiempo y gracias a Dios enviamos el mensaje. Toda la prensa de República Dominicana nos apoyó, también la prensa internacional, periódico y de todo eso. Claro, claro, eso fue un boom en verdad. ¿Y tú no piensas hacer otra, por otra cosa, o sea, protestar por otra cosa? Sí, tenemos pensado, pero no, todavía no ha llegado como el caso, la causa. Si llega una causa que nosotros consideremos que tenemos que protestar por ella, lo hacemos. Yo ahora mismo lo que estoy enfocado más en la persona con discapacidad, seguir motivándola a que luchen, a que no se rindan, a que tiren para adelante. Gracias a Dios. Y a lo que yo he hecho, se ha creado un movimiento de personas con discapacidad. Ya tú ves que ahí tenemos a Tartita pegado, tenemos un Villacorrá, tenemos un Rafi Ratayga en San Pedro de Macorís, tenemos un Nazaret también allá en Santo Domingo, aquí mismo tenemos un Edwin La Para, y muchos chamaquitos en silla de ruedas, manito, que están metiendo mano. Tenemos un Soki en Santo Domingo, Boca Chica también, que está rompiendo durísimo. Él fue quien me entrenó a mí para que yo manejara carro, para que me montara en el carro, para que supiera montarme en una cama, apiarme en una cama, ir al baño yo solo, bañarme yo solo, hacer todo lo que yo quiera yo solo. Incluso tengo una piscina, me metieron. Me iba a ahogar, sí, porque yo nunca aprendí a nadar, pero le dimos para allá, manito. Oye, que lo que se me escucha un poco cruel esto, pero tú estar en esa silla de ruedas, o sea, ha sido una bendición para ti y para muchas personas, ¿me entiendes? O sea, porque lo que tú has hecho ha sido algo que en realidad cualquier persona con su, o sea, sin un defecto así, ¿entiendes? No, o sea, no se atrevería a hacerlo. Sí, gracias a Dios hemos sido motivación e inspiración para muchos chamaquitos que en verdad estaban en una cama, manito, y no estaban dispuestos a seguir adelante y viéndome a mí, manito, se han motivado. Incluso ayer estaba yo hablando con un amigo mío que él está con todas sus condiciones bien,
y me estaba diciendo, manito, cuando yo estoy en baja, que quiero dejarlo todo, ahí mismo yo veo cosas tuyas y me motivo. Mi amigo Lion, te voy a mencionar, Lion, un productor de aquí de San Francisco de Macorís. Y el chamaquito siempre me vive diciendo que yo soy su motivación, que yo soy su inspiración, y eso me llena de orgullo y me da fuerza para yo seguir adelante, para seguir motivando a demás personas, ¿tú me entiendes? Claro. Oye, tal vez tú no te has pegado y casi full, pero yo sé que tu momento va a llegar, porque tú eres un chamaquito humilde y en verdad Dios ve eso, ¿me entiendes? Tú le mandas a la persona que todo su hueso y todo nítido, que se ven en baja y hasta se quiere quitar la vida porque no ha logrado cualquier propósito. No, que no se rinda nunca, que mañana es un nuevo día. Hoy quizás las cosas son difíciles, pero mañana es un nuevo día. Ve, yo mismo duré con una herida 6 meses curándola en el dedo. Tengo una ahí atrás también, una llaga en la nalga. Tenía como 4 o 5 meses, ya está mejorando. Ahora fue que empezó a mejorar. Tenía la nalga entera, tú sabes de eso ya. Y ahora es que empezó a mejorar. O sea, yo soy de los que considera que mañana es un nuevo día, que uno no se puede rendir porque las cosas están difíciles el día de hoy. Sí. Oye, pana mío, tú vives actualmente de la música. Yo vivo del joseo, manito, de la movida, de lo que aparezca. Yo está taseo, mané. El que quiera llamarme para taxi, estoy ready. Yo hago lo que sea, manega, con tal de conseguir el dinero y pagar los cheles que uno debe. Y, o sea, ¿cómo tú conduces así? ¿El carro tiene algo especial o qué? Sí, tiene un adaptador que yo acelero y freno con la mano. Sí, un adaptador. Tú sabes que cuando uno está comenzando cualquier proyecto, siempre hay muchas personas que quieren denigrar. Muchas personas se burlan. ¿Usted sufrió de eso? Claro, manito, yo soy objeto de bullying. Muchas personas se burlan, mucha gente te humillan, te quieren asquerosear, te quieren subestimar, te quieren hacer menos. Pero gracias a Dios yo soy un guerrero, manito. Yo soy un chamaquito que a pesar de todo, de mi fuerza y todo, también tengo mi rabia y no acepto que nadie, manito, me tire por el piso ni que yo soy menos. Yo soy igual que usted o no somos nada ninguno. ¿Me entiendes? Yo soy igual que todo el mundo. Yo no camino, manín, pero yo ruedo. Lo mimito casi. Olvídate, le damos para adelante los dos. Así es. Oye, manito, pero ¿con cuál artista? Yo en realidad solamente he colaborado con Franco Macorizano, manito, en realidad. ¿Tú me entiendes? Yo no he colaborado aún, porque tú sabes que en Santo Domingo los chamaquitos, de una vez lo que te quieren pedir $2,000, $3,000, ¿y de dónde diablo no vas a sacar todos esos cuartos? Eso tú, es un bobo, uno pagarle todo ese dinero. Si ellos quieren un día ayudar a uno, que metan mano de corazón, metan mano con uno, y quizá en un futuro hacemos un negocio y uno se recuerde de eso. Coño, fulano metió mano conmigo, manito. Ese hay que ser bacano con él también. Tú sabes, hay que mantener el agradecimiento. Yo soy de los que mantiene el agradecimiento. Yo soy de los que digo que si tú eres agradecido, tú siempre vas a tener la puerta abierta en todos lados. Yo sé que todos estos conocen de ti, ¿entiendes? Porque tú te has ido viral un par de veces. Pero, ¿con cuál artista te gustaría colaborar así? Yo siempre he dicho que mi colaboración soñada es con Lápiz Consciente. Tú sabes, como que eso es mi, ya, yo llegué y grabé con Lápiz Consciente y ya, yo logré mi sueño musical. Pero tú sabes que estamos puerta abierta para grabar con cualquier tipo de exponente. Da la oportunidad, ¿me entiendes? Bueno, ¿el Lápiz te conoce? Claro, yo Lápiz una vez fui a conocerlo a Sábado Extraordinario y nosotros hablamos y de todo ahí. También Lápiz ha subido post mío, me ha ayudado con eso, gracias a Dios. Sí. Pero, ¿él te prometió alguna colaboración o algo? No, no, porque tú sabes que Lápiz si promete cumple. El día que Lápiz diga voy a hacer algo contigo, tú sabes que eso va a ser realidad. Porque Lápiz es una gente de palabra y seria y firme en lo que dice. Si el Lápiz estuviera viendo esta entrevista, ¿qué tú le dirías? Que me meta la mano, que él sabe que lo de uno es para uno motivar, en realidad. Uno lo que quiere motivar a demás personas. Pero ya yo me siento orgulloso en sí con Lápiz, me siento agradecido con Lápiz, porque Lápiz apoyó a Bellacorra, manito, y Bellacorra es como ahora mismo la cara de nosotros, de la persona con discapacidad. Yo lo fui en un momento, ahora lo está haciendo él, ¿tú me entiendes? Gracias a Dios, ya Lápiz metió mano con nuestra comunidad, que era lo más importante, que nos vieran y nos dieran el chance para nosotros demostrar que nosotros podemos y que somos útiles para la sociedad. Ya gracias a Lápiz Consciente por ese gran paso que usted dio con nosotros. Ok. Según yo, tú eres más famoso por la causa que tú has hecho que por la música, ¿verdad?
por las dos cosas, es un balance, porque yo en realidad me di a conocer fue una entrevista con el cocodrilo del de Santiago. Ponte de la manito. Sí, sí, porque. Yo me di a conocer en realidad por una entrevista por el cocodrilo en Santiago, con el tema Loquita de Amor, también mi tema Pablo Escobar, que fue el trap, primer trap de República Dominicana que se hizo. Y ya yo lo tenía sonando con más de 300 DJs. Lo que pasa fue que se perdió un poco la confianza en el tema y cambiamos a un reggaetón, Loquita de Amor. Y con ese fue que nos abrieron la puerta en todas las televisiones. Claro que después vino lo que se llamó la caminata, ayudar a los ancianos, ir a donde los ancianos, llevarle comida y eso. La persona con discapacidad y muchas cosas, tú sabes, fueron muchos los proyectos que se hicieron, que fueron parte cada uno de ellos para el nombre que yo tengo, gracias a Dios. Bien. Familia, menciona para allá, dejarlo. Ya está heavy porque la gente ve la realidad, ¿tú me entiendes? El bajo mundo. Ok. Entonces, una preguntita, ¿tienes hijo, pareja o qué? Tengo mi pareja, si tengo una novia, ahí tú sabes, hijo no tengo, no tuve hijo. Tú sabes, a mí en realidad me dieron el tiro a una edad joven, era 20 años que yo tenía, ¿tú me entiendes? Y imagínate. ¿Cuánto, 20 años? 20 años tenía yo, tengo 30 hoy en día. Ay, mi madre. Y una preguntita, sabemos que tú ha atravesado muchas cosas, ¿me entiendes? Y que a pesar de todo, tú sigues firme. ¿Cuáles son tus metas en este año? Primero salir de los problemas, hay muchos problemas. Eso es lo primero. Pero en realidad yo, mi meta, una de mis metas es, después que yo le haga ya la casa a mi madre y a mi padre, yo lo que quiero es formar una fundación para ayudar a personas con discapacidad. Esa es una de las metas más importantes que yo tengo. Formar una fundación donde yo pueda, cuando hay una necesidad, que de una operación, que de aquello, tú sabes, poder siempre estar ahí presente con ellos, porque en realidad yo me identifico mucho porque soy una persona con discapacidad. Y aunque yo no nací así, tú me entiendes, pero yo ya me adapté a esta condición y ya yo me veo como se ven ellos, pues muchas personas que nacieron así, como mi hermanito Edwin La Para, que nació así, mi hermanito Nazaret. Tú ves, son chamaquitos que nacieron así en esa condición y ellos, o sea, para ellos ya esto es normal. Pero para un chamaquito como yo, que fue a los 20 años, en su mejor tiempo, donde yo me estaba buscando pide dinero, donde yo estaba bien, bacano, tenía todo lo que yo quería, ¿tú me entiendes? Y quedo en esta condición, tú sabes que las cosas cambian y es diferente. Tú tienes que adaptarte de nuevo a una nueva vida, como el que viaja a Estados Unidos, tú tienes que adaptarte al mundo de Estados Unidos. Ok, si papá Dios te dice, pídeme un deseo, ¿cuál sería? Un deseo, ahora me ven, qué duro. Un deseo, manito. Que me siga dando fuerza, bro, porque en verdad, si me sigue dando fuerza, yo sigo inspirando a más personas. Eso es lo más que yo siempre le pido a él todos los días, que me siga dando fuerza para yo seguir haciendo cosas que inspiren y motiven personas y que eviten muchos suicidios, porque en realidad yo sé que yo he evitado muchos suicidios, manito. Personas que me lo han dicho, que han tenido pistola en la cabeza y han visto post mío y han pensado en eso. Coño, este chamaquito, mira, y se la han quitado y han sacado la bala y no se han dado el tiro. Gracias a lo que yo he hecho, ¿tú me entiendes? Que eso es Dios, manito, que lo manda. Eso no es yo que lo hago, eso es Dios que me transmite la idea para que yo haga cosas a veces, para que inspiren a muchas personas y lo motiven y sigan adelante y nunca digan yo no puedo, sino que se le mete la cabeza, coño, si el chamaquito puede, yo puedo también. Un ejemplo es que yo compré mi carro, eso es una inspiración para muchas personas que me tira cada rato. Oye, manito, yo con 40 años y nunca he tenido un carro, tú sabes. Si él pudo, que tengo una silla de ruedas, yo creo que yo puedo hacerlo también y se arriesgan. Yo tengo un pana que ya me tiró. ¿Dónde fue que tú buscaste el préstamo? Que voy a buscar uno. Ya va a buscar un préstamo, me va a comprar su carro. Ya el cobro mío entero está montado. De lo que se criaron conmigo, tanto montado. Ahora falta de la familia musical que le compremos su carro bacano. Claro, manito. Oye, yo me di cuenta ahora mismo, ahora, después que te hice esa pregunta, que tú la estás puesto para ayudar. Okay. Si fuera otro, tú dijeras, bueno, camina, ¿me entiendes? Pero tú dijiste lo que tú realmente has dicho desde el principio de la entrevista, que es
Citada, ¿me entiendes? Así como tú. Eso no, ese es mi deseo. Porque en verdad, yo te voy a ser sincero, cuando yo caminaba yo no le tenía amor a la vida, yo era un loco. ¿Tú me entiendes? A mí no me importaba si me mataban o si yo vivía. No me importaba, yo hacía pila de locura que yo decía, que hoy en día yo digo, pero yo estaba loco. ¿Me entiendes? Hoy en día yo comprendo más lo que es el amor a la vida. Y yo la valoro más, manito. ¿Me entiendes? Y yo pienso más en lo demás que en mí mismo. Como quien dice, esta condición fue como abre tu mente. Que no fue, no lo veo tampoco del lado tan negativo. De que, ay, que Dios, ¿por qué tú me pusiste aquí? No, no, nada de eso. Yo a Dios le agradezco, manín, porque me dejó vivo. Malo fuera que yo me hubiera ido en ese momento, ¿tú me entiendes? Pero me dejó vivo y eso le doy la gracia todos los días, manito. Y a veces me quedo yo una hora en mi cara así. Solo así, sin rumbo. Gracias a Dios por esto. Y empecé a darle gracias por todo, porque a mí no me gusta pedirle, a mí me gusta agradecerle. Yo soy de lo que digo, que el que agradeció siempre tiene la puerta abierta. Espero que haya un espacio para mí para allá arriba. Oye, que lo que sabemos que tú tienes ya un tiempecito en la música y que tú has pasado muchísimos temas y eso. Yo creo que tú de tu mejor verso ahí. Mi mejor verso. Uno que te guste. Dame a ver. Entonces yo te voy a decir así. Yo me crié en los chiripos pasando pile trabajo, donde la delincuencia se coge y no es de relajo, donde cualquier menor a ti puede darte para abajo por culpa de la pobreza o del hambre con la que bajo. Muchos dicen que yo fumo, que atraco y mato gente, porque de la puta calle yo soy un sobreviviente, yo seguiré haciendo porque peto yo nací. Diferente, así que nada me detenga, spy para tú el que venga, queriendo tumbar mis sueños, su palabra, pero contenga, porque pa'lante yo voy, guerrero letal yo soy, no sabré lo que seré si no lo intento desde hoy, puede ser que sea famoso, de feo pasará hermoso, todo gracias a mi vivencia, al Dios todopoderoso, muchas veces yo me sueño, con miles de fanáticos, no intente vender. Wow, loco, pero ese verso está duro, pana. Sabe, manín, yo no le he grabado ese, pero ahí está, esos son de los que están ahí ocultos. ¿Y tú has hecho el show? Sí, pila, manita, hay que hacer de todo en esta vida. Yo antes era errado, de que no, que nada más ra. Que yo soy ra, Incluso no son pocos los ra que tengo en YouTube, pero todos los tengo en una carpeta, maní. Porque el que ama es ra, lo hace a veces solamente por pasión, no simplemente por buscar fama ni sonido. Ya yo mi respeto lo tengo en ra, gracias a Dios, por lo menos en mi globo, que es San Francisco de Macorís. Y todo el mundo aquí sabe que yo soy duro en ra. En dembow ahora lo que estamos un poco comercial, hacemos reggaetón, dembow, dancer, todo tipo de música. Nosotros no tenemos límite. ¿Y dónde tú grabas? Diferentes estudios, dependiendo. Yo grabaste en Santo Domingo con Mundito, un chamaquito que hace coro con Anuel y esa gente, que es de la gente de TV Goon. He grabado ahora el último proyecto que hice, uno de los últimos, se llama Mi Vida de Hollywood. Le hicimos remix con Tal y Goya y con TV Goon. Primera vez que grabo con artistas ya de renombre. Pero no ha salido todavía aún, por eso no hablo mucho del tema. Ok. Pero mándame un mensaje final. Nada, manito, que tiren para adelante, que no se rindan nunca. Que es que nosotros vinimos a la tierra con un propósito y ese propósito tenemos que descubrirlo. Pensar en qué Dios, en qué yo soy bueno. Dios me mandó para algo, en qué yo soy bueno. Y cuando tú te des cuenta de lo bueno que tú eres en algo, desarróllalo y ejecútalo, que Dios te va a dar todas las bendiciones para que tú lo hagas bien. Tira para adelante, no te rindas nunca. El guerrero de la silla, la alta jerarquía. Bulto, repite ahí tu red social y todo. Pueden seguirme, Ridelfi Slayer, SPS en todos lados, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados. Dale, familia musical, repite ahí tus redes. Nada, la gente que nos sigue de la familia musical, la página de aquí urbana que está representando el movimiento. Qué bueno. Aquí estamos aquí en la Santa Ana, representando a la gente mía de la Santa Ana. Y nada, darte la bienvenida aquí, ¿verdad? Tú no eres aquí, tú eres de otro sitio, darte la bienvenida y espero que te guste y que siga, ¿verdad? Los talentos de aquí sacándolo y dándolo a conocer a la comunidad. Estamos gracias. Gracias, manito, gracias. ¿Tú tienes un número ahí para la contratación y eso? Sí, pueden tirarme 829-478-4255. Ahí estamos activos. Le va a contestar. Quien está encargado de eso, que soy yo mismo con otra voz, mentira. Ya te sabes, mi gente, suscríbase al canal, activa la campanita y síganlo a ellos. Y nos vemos en el siguiente video, cheo. Gracias, manito, ¿oíste? Bendiciones, my bro.